¿Cómo es esto de que van a cubrir 35 cargos vacantes en la empresa provincial? Claro, desde que se dictó la ley provincial 10.539, allá por mayo del 2018, comenzó una ley obviamente provincial que establece que los ingresos en la administración pública provincial y en aquellos entes que digamos dependen o están bajo la tutela del gobierno provincial deben realizarse a través de concursos públicos y abiertos. La empresa provincial de energía ya lo hizo dos veces antes, una para cubrir 40 cargos, otra para cubrir 11 cargos, que fue el mes pasado, y ahora se abrió esta posibilidad para incorporar 35 puestos entre Córdoba Capital y distintas localidades del interior de la provincia. La inscripción se abrió el pasado lunes y se extiende hasta el 13 de junio para que todos los interesados puedan revisar en la web de EPEC, epec.com.ar, todos los requisitos, las características de los puestos, los lugares donde se pide el personal y poder inscribirse y participar de estos concursos. Alfredo, lamentablemente vos lo sabés, hubo una época en que los puestos en EPEC eran vitalicios, se trasladaban de familia a familia y había como una, como tipo extraña, rara, aunque siniestra bolsa de trabajo en donde se lo repartían entre ellos mismos. ¿Terminó esa época? Hay un proceso de transformación que viene dándose en la empresa provincial de energía de Córdoba, que ha tenido distintos cambios en distintos ámbitos también. Y uno de esos cambios ha sido a través de esta situación, ¿no? Que tiene que ver con la ley provincial, que establece que bueno, ya los ingresos no se dan a través de esa bolsa de trabajo que antes estaba, sino que se determinan a través de concursos públicos y abiertos. ¿Y por qué esto? Esto no es caprichoso, sino que los concursos públicos y abiertos lo que aseguran es la igualdad de posibilidades para cualquier ciudadano que obviamente cumpla con estos requisitos que se exigen para claro. poder formar parte de EPEC. Y además, lo otro que aseguran también es, porque los postulantes se enfrentan a un tribunal, lo que aseguran los concursos es idoneidad de aquellas personas que en definitiva van a terminar ocupando los cargos dentro de la empresa provincial. Correcto. Alfredo, ¿cuáles son los requisitos y qué tiene que hacer una persona que quiere ocupar uno de los 35 cargos vacantes que propone un sueldo inicial de 75.000 pesos en EPEC? Bueno, lo que tiene que hacer es ingresar a la página de EPEC, epec.com.ar. Apenas ingresan a la página, tenemos activo en este momento lo que se denomina un pop-up, es decir, les aparece un cartel en pantalla donde hacen clic y ahí encuentran todo el detalle, Fabiana. Es decir, desde el cronograma, con todas las fechas que están estipuladas, porque hay que presentar la papelería primero, inscribirse, después presentar la papelería y después venir a las pruebas y a las evaluaciones técnicas, como también las características de cada uno de estos puestos y los lugares donde se busca, porque recién decíamos que se busca también cubrir puestos en el interior de la provincia. Lo que se ha hecho de alguna manera es dividir la provincia en distintos lugares, en distintas zonas, para que el que esté interesado pueda buscar si en su zona hay una vacante. Por ejemplo, Carlos Paz, Río Ceballos, Río Cuarto, Marcos Juárez, Belville, Alta Gracia, bueno, en los distintos lugares de la provincia donde es necesario incorporar personas. Está Pero además, bien. Hay otra particularidad que, si me das un segundo, quiero también remarcarla. Sí, por supuesto. Y es que este concurso, además de cubrir estos 35 puestos, va a generar un orden de mérito, que va a estar vacante durante un tiempo, porque si llega a surgir la necesidad, esto no es seguro, pero puede pasar que llegue a surgir la necesidad de cubrir otros puestos iguales a estos en estas mismas localidades, lo que va a hacer la empresa provincial es echar mano a ese orden de mérito y nutrirse de aquellos postulantes que hayan quedado dentro de ese orden de mérito para poder cubrir. Para terminar, ¿son todos puestos técnicos o alguien que solo cuenta con el secundario completo puede aspirar a tener un lugar en EPEC? No, en este caso son puestos técnicos. Que la descripción absoluta y bien detallada está en la web, pero sí son todos puestos técnicos los que se buscan en esta oportunidad. Gracias, Alfredo Campo Novo.